Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ángel y el día de hoy vamos a aprender a cómo compartir un enlace de una aplicación de la tienda de Google Play Store para que la persona que lo reciba pueda descargar la aplicación compatible con la arquitectura de su dispositivo con sistema operativo Android. No olviden de presionar el botón de me gusta, activar las notificaciones, compartir y sobre todo suscribirse. Sin más nada, comencemos. Primero, tenemos que localizar el acceso directo o el icono de la tienda Google Play Store, ya sea abriendo el menú de todas las aplicaciones o de lo contrario, podamos tener el acceso directo en la pantalla principal. Play Store. Una vez que ya localizamos el icono de Play Store, hacemos doble pulsación para abrirlo. Listo para ti. Ya tenemos la ventana abierta de la aplicación Google Play Store. Acá simplemente le voy a poner el ejemplo. Ustedes se pueden dirigir al botón de buscar o búsqueda por voz para realizar la aplicación que desean compartir. En este caso, voy a elegir alguna aplicación que aparece en la pantalla principal. Aplicación, WhatsApp Messenger, comunicación instalada. Bien, en este caso voy a compartir el enlace de WhatsApp Messenger. Una vez que ya localizo la aplicación, simplemente hago doble pulsación para abrirlo. Detalles de aplicación, WhatsApp Messenger. Una vez ya abierto la aplicación WhatsApp Messenger, nos aparece en esta ventana todos los detalles de la aplicación, pero nosotros tenemos que ubicar el botón más o más opciones, que por lo general se encuentra en la parte derecha hacia arriba. Para que lo puedan ubicar más rápido, más o menos guíense por el sitio donde se encuentra el porcentaje de batería. Entonces simplemente rastrean un poquito hacia abajo y encontramos el botón de más o más opciones. Escuchen. Más opciones, botón. Y una vez que hemos localizado el botón más opciones, botón, hacemos doble pulsación. Se nos abre una ventana emergente, donde haciendo clic hacia la derecha vamos a encontrar la opción siguiente. Compartir. La opción de compartir. Hago nuevamente clic hacia la derecha. Marcar como inadecuado. Me dice la opción de marcar como inadecuado. Si yo hago clic hacia la derecha, nuevamente me va a regresar al botón compartir. Y hago clic hacia la derecha. Compartir. Una vez que ya me posiciono en el botón compartir, hago doble pulsación. Listo, sistema Android. Se nos abre una ventana emergente en la parte del centro de la pantalla hacia abajo, donde nos aparecen todos los iconos que podemos compartir en el enlace de la aplicación. ¿Por qué medio queremos compartirlo? En este caso, a ustedes les van a aparecer otras aplicaciones que me aparecen a mí. Y una de esas aplicaciones es WhatsApp. WhatsApp. Si yo hago flick hacia la derecha, Copiará. si hago flick hacia la derecha, Sección de noticias. si hago flick hacia la derecha, Drive. si hago flick hacia la derecha, Descarga M4A. Descarga MP3. Cancelar botón. y me dicen el botón cancelar porque ya no tengo más aplicaciones. Voy a buscar la aplicación de WhatsApp para compartirlo el enlace. WhatsApp. Una vez que ya hemos localizado por dónde queremos compartir el enlace, hacemos doble pulsación. WhatsApp. En este caso, yo lo voy a compartir por WhatsApp. Se nos abre la aplicación WhatsApp y nos aparecen primero los chats recientes que hemos tenido y más abajo nos van a aparecer los contactos. Bien, en este caso, haciendo clic hacia la derecha, van a ir recorriendo y les va verbalizando los nombres de los chats que han tenido recientemente y más abajo les va a verbalizar los contactos. ¿Ok? Más o menos para que se hagan una idea. Voy a elegir un contacto. Ángel Will, número principal de iPhone móvil, pulgar hacia arriba. Una vez que ya hemos localizado el contacto a quien le queremos compartir el enlace, hacemos doble pulsación para marcarlo. Seleccionado Ángel Will, número principal de iPhone móvil, pulgar hacia arriba. Y ya está seleccionado. Ahora tenemos que buscar el botón que nos diga enviar, que por lo general se encuentra en la parte de abajo hacia la derecha, en una esquinita. Pueden ir recorriendo haciendo clic hacia la derecha, o de lo contrario, ponen su dedo hacia abajo de la pantalla, hacia la derecha,
y escuchen. Enviar botón. Me dice enviar. Si hago clic hacia la izquierda. Ángel Will, número principal de iPhone. Y me dice el chat a quién se lo voy a compartir. Vamos a buscar nuevamente el botón enviar. Enviar botón. Y me posiciono en el botón enviar y hago doble pulsación. https://play.google.com/store/apps/details/interrogaciones=com.whatsapp-de-cuadro-de-edición. Lo que ha sucedido en estos momentos, después de presionar el botón enviar, se nos ha abierto la conversación que hemos tenido con esa persona y nos posiciona en el cuadro de edición y automáticamente nos añade el enlace de la aplicación que queremos compartir. Bien, el cuadro de edición por lo general se encuentra al centro, al final de la pantalla, para que más o menos se ubiquen. https://play.google.com/store/apps/details/interrogaciones=com.whatsapp-de-cuadro-de-edición. Y ahí está el cuadro de edición y ya el texto se ha añadido automáticamente. Ahora nosotros, una vez que ya hemos localizado el cuadro de texto, hacemos clic hacia la derecha hasta buscar el botón enviar. Adjuntar botón. Enviar botón. Y una vez que localizamos el botón enviar, simplemente hacemos doble pulsación para enviarlo. Y ya el mensaje ha sido enviado. Vamos a escucharlo. https://play.google.com/store/apps/details/interrogaciones=com.whatsapp. Si la persona al abrir el chat y hace doble pulsación en el mensaje que le ha llegado, vamos a hacer doble pulsación. Play Store. Automáticamente lo va a dirigir a la tienda de Google Play Store en la ventana principal de detalles de la aplicación, que en este caso es WhatsApp Messenger. Simplemente acá la persona haciendo clic hacia la derecha va a tener que estar que buscar el botón de instalar. Pero en este caso a mí me va a decir abrir. ¿Escuchen? Abrir botón. Me dice abrir. Pero si yo no lo tuviera instalado, me va a decir instalar. Bien, simplemente ya cierro todas las... Aplicaciones recientes botón. Poco Launcher. Aplicaciones recientes. Poco Launcher. Y me posiciono en la pantalla principal. De esta forma podemos compartir un enlace de una aplicación de la tienda Google Play Store para que la persona lo pueda descargar de acuerdo a la marca y modelo y arquitectura de su dispositivo y no tenga ningún inconveniente al instalar y al usar la aplicación. Yo me despido y hasta una nueva oportunidad.